Gloria Contreras, bailarina, maestra, coreógrafa y directora. De 1946 a 1954 estudió con Elsie Tambré. De 1955 a 1956 perteneció al Royal Winnipeg Ballet. De 1956 a 1964 estuvo en el American Ballet de Nueva York, donde tuvo a los maestros Pierre Vladimirov, Felia Dubrovska, Anatol Obokov, Muriel Swart, George Balanchine, Carola Trier y Mia Slavenska. Fundó su propia compañía, The Gloria Contreras Dance Company, la cual duró 14 años. En 1970, la Universidad Nacional Autónoma de México le hizo una propuesta para crear y fundar el taller coreográfico de la UNAM, siendo directora y coreógrafa principal hasta su muerte. Gloria Contreras se propuso tres metas fundamentales: crear un repertorio original, conformar un público sensible para la danza y el respeto y dignidad social para la carrera de la danza en México. Ha presentado su producción artística no solo en los recintos universitarios, sino en los diferentes escenarios de México y el extranjero. Creó más de 250 coreografías con música que abarca del siglo XIV al siglo XXI, para importantes compañías como el New York City Ballet, el Robert Joffrey Ballet, American Light Opera of Washington, Civic Opera, Philadelphia Lyric Opera, ABC, TV of New York, Oakland Ballet, St. Louis Ballet, Royal Winnipeg Ballet, Ballet del Teatro San Martín, Ballet Nacional de Chile, Compañía Nacional de Ballet en Brasil, Ballet Concierto, Ballet de Cámara de México, Ballet Clásico de México, Ballet Nacional de México, Ballet Clásico 70 y Compañía Nacional de Danza. El Ballet Nacional de Cuba, Compañía de Ballet del Conservatorio Estatal Rimsky Korsakov en Rusia y Ballet Concierto de Puerto Rico. En 1970 y 1984 recibió el premio Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música. En 1972 gana el premio Ixquitón y medalla de oro en el Festival Mundial de Folclore de Guadalajara. En 1981 recibe la Copa de Plata a la Excelencia Artística por la revista Ópera Popular de Estados Unidos. En 1989, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, recibe la medalla Una Vida en la Danza. En 1995, recibe el premio Universidad Nacional en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura, que es otorgado por la UNAM. En el año 2000, se le otorga el premio Guillermina Bravo. Y en 2005, se le otorga el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes por parte de la Secretaría de Educación Pública.